¡Sal de aquí, Mandy! ¡Ahora! ¡Ay, pero! ¡Obedece! ¡Es peligroso! ¡Voy a llamar a los bomberos! ¿Incendio con los Flood? ¡Oh, no! ¡Los fuegos artificiales! ¡Otra vez! Un incendio con los Flood. Debió pasar algo con los fuegos artificiales. ¡Elvis, Sam! ¡Vayan en Júpiter! ¡Yo controlaré todo desde aquí! ¡Quisiera saber dónde está León! ¡Podría estar oculto en ese taller justo ahora! ¿Otra vez? Lo buscaremos, Mandy. No hay señales de León. No está en el taller, estoy seguro. Oh, ¡qué buena noticia! ¡Qué suerte! Yo te llevaré. ¿Qué? Pero aún no vemos todos los fuegos artificiales. Ya fueron suficientes fuegos artificiales por hoy. Estoy de acuerdo. La próxima vez iremos a un lugar especial. Es más seguro. Hace tiempo que no apagábamos un incendio tan grande. Hace tanto que casi olvido cómo hacerlo. ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste, Elvis? El incendio que viste. ¡Ahí! ¡Por allá! ¡Vi las llamas anaranjadas brillando en los árboles! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, cielos! ¡Mamá! ¡Eso es el atardecer! ¡Norman Price! ¡Si no le hubieras contado a tu madre tantas historias tontas, esto no habría pasado! ¡Si vas a seguir haciendo eso, mejor nos vamos a casa ahora! Lo siento, Trevor. Lo siento, mamá. Prometo no contar más historias. Más vale que avisemos a la brigada de bomberos que fue una falsa alarma. ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen, hombres! ¡Y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis. Volveremos. Ahí está el incendio. Más vale que le avise a Sam. ¿Hola? Hola, Sam. Localicé el incendio. ¡Vengan rápido! Vamos para allá. Dile al oficial Steele lo que pasó. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Llamen a Sam, el bombero, ahora! Norman Price, ¿qué te dije de inventar esas historias aterradoras? No, no lo estoy inventando, es verdad. Vengan a ver. Oh, ¡ay, no! Oh, ¡ay, no! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! Thor Thomas llamando a Sam. ¡Voy en camino! ¿Dónde estás? Estamos llegando, Tom. ¡Penny! ¡Elvis! ¡Las mangueras! El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom. Tendremos que usar los abatidores. ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire!
flexible. Empiezo a dudar si Radar sabe a dónde va. Tal vez ya tenga hambre. Yo tengo mucha. Creo que papá tenía razón. En realidad no es un perro de rescate. Vamos, hay que llevarlo de vuelta a la estación. ¡Silencio, perro tonto! Espera, Mandy. Creo que oigo algo. ¡Deja de bromear! ¡Es la camioneta de papá! Mike Floth tuvo un accidente. Está atrapado en el café Pescadil. ¡Accidente en el café Pescadil! ¡Persona atrapada! Hay que llamar a la enfermera Floth. Tal vez necesite atención médica. Está bien, Sam. Tranquilo, Mike. Pronto te sacaremos de ahí. Cuidado, Sam. No lo muevas. Hay que inmovilizarlo por si se lesionó la espalda. Traje la silla para sacarlo, Sam. No podemos usar la silla, Elvis. La escalera se rompió por completo. Necesitamos la camilla. Sí, la camilla. ¡Quédate ahí, Sara! ¡Charlie, el pescador, te salvará! ¡Sí, eso es! ¡Ya estoy listo! ¡Ya no! ¡Tengo que encender la cámara! ¡Está aquí! ¡Norman! ¡Deja de jugar! ¡Realmente no eres un héroe! ¡Voy a llamar a Sam, el bombero! ¡Oh! ¡Necesitan ayuda en la playa! ¡Necesitan ayuda en la playa, Sam! ¡Es un trabajo para la Guardia Costera! ¡Sube al bote salvavidas con Penny! Aquí, Charlie. Hola, Sam. En realidad no fue nada. Choqué con una roca y caí por la borda. Y mi pie se atoró en una langostera. ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré para echar un vistazo. Debiste ir muy rápido cuando chocaste, Charlie. No sé. Intenté ser un héroe. We'll be right back.
genial! ¡Mira, León! ¡Tu héroe está en televisión! Estoy tan avergonzada. Helen y Penny están perdidas en la montaña. Sam, lleva radar contigo. Sí, señor. Vamos, radar. Y llame a rescate de la montaña. Dígale a Tom que me vea en casa de los Flood en el todoterreno. De acuerdo. Hay que organizar una brigada de rescate. Si le damos a radar ropa para que la abuela puede seguir su rastro. ¿Exactamente a qué parte de la montaña iban? Lo siento, Tom. Ya intenté pensar, pero no lo recuerdo. Este parece de Helen. Aquí tienes, radar. Busca a Helen. La montaña de Pontypandy es hacia allá, Sam. Lo sé. ¿A dónde nos lleva? ¡No fui yo! ¡Hola, Radar! ¿Qué haces aquí? Buscamos a Penny y a tu mamá, Mandy. Radar olfateó la blusa de tu mamá y nos trajo directo aquí. Eso no es una blusa. ¡Es un vestido y es mío! ¡Ay! No puedo creer que le hayas dado a Radar la ropa equivocada, papá. No, lo siento. No recordaba de quién era. Esto seguro es de mamá. ¡Aguarden! ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé a dónde dijo Helen que iban! Al camino de bienestar y la colina alta. Radar, encuéntralas. Tendré que pedir una nueva banda para tu lavadora, Dilys. ¿La sobrecargaste? No fui yo. Fue Norman. Ahora sabes por qué jamás le pido que haga nada. sí, Dilys. Hola. Hola, Mike. ¡Norman! ¡Ay! ¿Ahora qué? ¡Lavé la ropa! ¡No! ¡Averiaste la lavadora! Ahora pídele amablemente a Mike si puedes lavar la ropa sucia en su lavadora. Pero... ¡Diviértete, Norman! Verás si Sara y James quieren andar en patineta. ¿Sabes, Norman? A mí tampoco me gusta el trabajo de la casa. Pero si tienes algo que hacer, más vale que siempre lo hagas bien. ¿Incendio en la casa Flood? ¡No! ¿Por qué las emergencias siempre pasan cuando no quieres? ¡Rápido! ¡Incendio en la casa Flood! ¡Penny, lleva a Venus! ¡Aléjense de la casa, Mike! ¡Nosotros nos encargamos! Elvis, corta la electricidad. Está bien, Sam.
Andy. Todo fue mi culpa, hija. Salí y dejé la plancha encendida. Todos debemos tener más cuidado, no importa el trabajo que hagamos. ¿Sí? Incluso un trapeador puede ser tan peligroso. Elvis tiene razón. Listo, ya limpié la caldera y está funcionando bien. Pero es muy recomendable que le dé servicio con más frecuencia. ¿Estás seguro de que ya está bien? Está despidiendo un olor a quemado o algo así. Oh, sí, sí, tienes razón, Bronwyn. No, no lo había notado antes. ¡Tranquilícense! ¡No se alarmen! ¡Conserve la calma! ¿La calma? ¿Cómo puedo estar calmado? ¡Es un incendio! Mike, concéntrate, por favor. Solo di: estoy calmado, estoy calmado, estoy calmado. ¡Olvida eso, Bronwyn! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Y que alguien llame a Sam el bombero! Lleva todo el día trotando, Sam. Yo también lo vi. Bueno, ya no está trotando. Elvis. Pobre, está agotado. Los engañó a los dos, trotando todo el día, por favor. Incendio en la pescadería. Parece que hay un bebé ahí arriba. ¿A dónde creen que van? ¡Vamos a salvar al bebé! ¿No sabía que tenían un bebé? ¡No es un bebé! ¡Es la ovejita de Lanudo! ¡Solo fue una broma! ¡Es mi culpa! ¡Lo siento! Tranquila, Sara. Nos encargaremos. ¡Penny! ¡Trae el respirador! ¡Elvis! ¡Prepara las mangueras! ¡Voy a rescatar! ¡León! ¡León! ¿León? Yo no lo he visto desde esta mañana. Y tampoco está en el sótano. Oh, seguramente está dando un paseo. Ya lo conocen. Pero voy a llamar a Sam el bombero, solo para estar seguros. ¿León? ¿León? ¡Miau! ¡Miau! Lo siento, Bronwyn, pero no hay señales de león en los camiones de bomberos. No creo que haya vuelto aquí. Está bien. Por favor, avísenme si lo ven. Claro, Bronwyn. Te avisaremos si lo vemos. Seguro aparecerá. ¿Por qué no le pones algo de comida? ¿León? ¿León? Ven, gatito, gatito, rey de la jungla. Esperanza. León ya ha desaparecido, pero sabes que siempre vuelve. Ven, vámonos a casa. Nunca se sabe. León podría estar esperándonos allá. ¡Ah! ¡Una moneda! ¿De
vuelva a casa. ¿León? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡León está en el pozo! ¿León? ¡Rápido, mamá! ¡Llama a Sam, el bombero! ¿León en el pozo? ¡Ay! ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor. Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno. ¡Demasiado lejos, Mandy! ¡Jamás podrá escucharte! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Radar? ¿Y quién está con él? ¡Oh, no! ¡Emergencias! ¿Qué servicio requiere? ¡Sam, el bombero, por favor! ¿Norman Price atrapado en el acantilado? ¡Oh! Parece un trabajo para rescate de montaña. Yo iré en el helicóptero. Te veré allá. Escucha con atención lo que voy a decirte para que pueda ayudarte. Hola, Tom. Voy a necesitar un arnés doble. ¡Descuida, Sam! ¡Aquí lo tengo! ¡Te lo enviaré! Escucha, Norman. Voy a bajar con el arnés. Colócatelo sobre la cabeza, Norman, y debajo de tus brazos. Estoy bien, Sam. Ya lo tengo. Tú ayuda a Radar. ¡Norman! Tienes que ponértelo bien, Norman. Lo siento, Sam. Creí que sabía lo que hacía, pero me equivoqué. Olvídalo. Ya te tengo. ¡Súbenos, Tom! Chocolate caliente para que te repongas. Tuvimos suerte de que Radar estuviera ahí. Es un perro muy listo. Intentó decirle a Norman que no pasara el letrero. Lo siento, Sam. Sé que me lo dijiste, pero... ¿Entonces no vieron águilas doradas? No. De hecho, no creo que haya muchas por aquí. ¿Ah? ¿Ah?